¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Scrap Mechanic. Y como dije al final del primer vídeo que grabé, tengo aquí a mi compañero Reynor para ayudarme. Pero estamos teniendo algunos problemillas con el rendimiento del juego. Yo he bajado bastante lo que es los gráficos porque nos está echando, se me está quitando lo que es la grabación del juego y la cámara se me queda pillada, ¿vale? Reynor me ha estado comentando de que es un tema de recursos del juego, que requiere mucho recurso de procesador. Así que vamos a ver si nos deja grabar tranquilito, ¿no, Reynor? Exacto. Venga, vamos a ver si me explota el mundo. Yo creo que bajando un poquito a ver si aguanta el juego, porque si no, yo es que no lo entiendo, tío. Bueno, a ver, ruedas. Hace falta restos de madera, ¿vale? Para crear otra rueda más que no hace falta. Eso es lo que estaba haciendo, estaba talando. ¿Dónde está el árbol? Hay un árbol que yo había tirado acá. Vale, está aquí, ¿no? ¿Te he dado? Sí. ¿Te he hecho daño? Un poco. Ah, hostia, que... O sea, tío, para avísame, tío, que no sabía que había fuego, amigo. Yo tampoco. ¿Se puede desactivar, tío? No lo sé. Hay que procesar, ¿no? A ver, espérate. ¿Te hizo daño? No, a ver, dame otra vez. No, no me hace daño. A ver, golpéame tú. No, entonces debe haber sido el trozo de madera que me cayó en la cara. Ah, vale. No quiero hablar muy alto, no quiero hablar muy alto, pero parece que ya todo va bien, ¿no? Ya, otra cosa que vamos a necesitar, pero para después son estos. ¿Cuáles? Los que están aquí... Esto. Recoge eso. Vale. Hay que tratar de recolectar todo el ámbar. Ah, vale, que de aquí se coge el ámbar, ¿no? Bueno, pues aquí hay más árboles de estos quemados. Bien. Soltó. Vale, y ahora... Tú me vas guiando, Reynor, porque yo de este juego... Sí, sí. Es que necesitamos reunir recursos. La madera... Cosa... ¿De casualidad fuiste a ese toro de acá enfrente? Sí, fui y empecé a recoger cosas que había allí. Te digo más o menos lo que tengo, ¿vale? Ya, espérate. ¿También tenías una cubeta con agua? Tengo tres cubetas. Tres cubetas tengo. ¡Préstame una! Vale, a ver... dos... Ahí va, te dejo una ahí. Vale. Mira. ¿Te hace falta alimentos? Dejémoslo así por ahora. Te lo digo porque a mí se me consume la bebida... Y el hambre que da gusto, ¿eh? Sí, no sé, aquí... Esa cosa bien castigadora. De paso, ya que... La cama acá. Aquí podemos poner... de hecho... más almacenaje. Sí, pero la idea es que nos larguemos de acá. Ah, vale, vale. Hostia, pues yo he puesto aquí un motor, tío. Una fuente... Sí, es que se necesita para estar, para hacer funcionar las cosas básicas. Voy a hacer una cosita acá y vuelvo. Vale, vale. Yo mientras voy a ir haciendo la rueda, que me falta. Sí. Necesitamos la rueda, el asiento y esas cosas. Porque tenemos que construir algo para irnos. A ver, porque si voy a largarnos y e ir a un taller que estaba acá cerca. Vale. Recoger. Y a ver, a ver.
¿El metal de dónde se coge los restos de metal? De... De los robots. Ah, vale. Uf, pues va a estar jodido. De hecho, acá hay un robot vivo. Yo escucho por aquí algunos cerca, ¿eh? Sí, yo tengo uno acá enfrente. No, ¿no hay más forma de coger restos de metal? No. Son solamente de ¡Ay, los tu robots puta madre! ¡Coño, un susto que... me ha dado! ¡Coño! ¡Su puta madre! ¡Que me ha aparecido en toda la cara! Nice. ¿Qué ha pasado? Nah. Que pensé que por el ping me podría golpear. Al contrario, no me golpeó nunca por el ping. Por una vez. Por una vez que me funcione. Y yo para el juego va de puta madre, tío, pero de puta madre. He tenido que sacrificar muchos gráficos, pero muchos gráficos. Creo que estoy jugando todo al mínimo, tío, para que me vaya bien. Porque este juego con su puta madre consume un montón, tío. Y nada, Ay, ahí hay un bicho ahí. Aquí te traje más. Ah, ve. Falta para el maíz este que encuentra por la zona es para las vacas. Ah, el maíz ese grande, ¿no? El... Sí. Vale, no, Entonces tú recolectas el maíz Sí. y luego se los pone frente a las vacas y las vacas se lo empiezan a comer y de repente te sueltan leche. Anda, coño. Mágicamente en botellas. Por cierto, el que Hombre. estaba ahí ya lo desarmé. A ver, yo cuánto... A ver, cuánto tengo aquí de... A ver. Vale, tengo 20 de metal solo. Ya. Más con el que tengo acá serían 30. Y yo pues he matado tres robots, ¿eh? Dos de los medianos y uno de los chicos. Sí. Los medios son los que te dan el... Vale, aquí tengo otro. Cuatro golpes, perfecto. Yo quita un huevo de vida, este. Voy a tener que... Lo más divertido es que no hay forma de mejorar tu vida, solamente el daño. ¿Qué es lo que Bueno. faltaba entonces? ¿Cómo? ¿Qué es lo que faltaba? El... Hace falta, si tú tienes 10 de metal, yo tengo 30, hace falta 60 más. Tenemos 40 en total. Okay. Yo estoy aquí farmeando robots. ¿Sabes qué? No, va a doler un poco, pero ¿sabes qué? Va a ser mejor. Agarremos todo lo que tengamos y nos vamos así a pie nomás y listo. Vale, Cuando como... lleguemos allá, Mira. y cuando lleguemos allá construimos. Mira, dentro de la nave, dentro de la nave, ¿vale? En el único storage que hay, que está en lo de las cajas, uy, de las cajas de las camas, hay semillas, ¿eh? Hay cuatro bolsas de Sí, semillas. Ah, vale, la perfecto. recogí. Entonces, bueno, pues yo te espero aquí, ¿vale? Ya, No. mira. Presiona la Bus. letra L. L. Y voy a salirte algo que dice Mechanic Station y Sí. dale Search Waypoint. Vale, ya le he dado. Sí, tiene que ser el único. No, tenemos que ir a ese lugar. Ah, vale, lo veo. Vale, lo veo ya. Menos mal que tengo aquí al Reynor guiándome, porque si no, estaba más perdido aquí. De hecho, esa mierda es nueva. Desde la última vez que yo entré no estaba. La acabo de descubrir.
Yo es que en estas cosas, tío, no me gusta ir muy rápido en este tipo de juegos porque después me pierdo muy rápido, tío. Se me pasan las cosas. A ver, Es que el detalle es que sí o sí tenemos que ir a ese lugar. Eso es lo único que tenemos que hacer de primero, ir a ese lugar. Podemos construir las cosas que necesitamos realmente. por aquí he visto yo un robot. ¿Pasaste por la emoción que estaba acá saliendo el camino? Ya no sé. Justo lo necesitaba, un trago. Aquí hay un robot. Perfecto. Es que no sé dónde estás ahora mismo. Yo investigué el que tiene una especie de cúpula arriba que cogí el generador de ahí, que es el que está más cercano a la nave. Aquí Pero veo que no. pasaste por acá porque veo brazos robóticos que los voy a desarmar. Ah, hostia, pues sí, seguramente. Es que como tú les pasas la mierda esta de la hojita, no aparece ningún ítem que sea la mierda esta de la hojita, no aparece ningún ítem que se te añada, o sea, no aparece ninguna barrita que diga se te ha añadido tal ítem. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Y como no estaba seguro si estaba cogiendo algo, pues cogí y decidí pasar de los brazos. ¿Vale? A ver si. Ok, aquí hay algo. ¿Cómo carajo voy a hacer? Vale, hay otro robot de este. Comemos un poco. Nice. ¿Qué has Estoy encontrado? tan afilado. Espera, todavía no llego, todavía no llego, todavía no llego. Estoy tratando de hacer un poco de parkour, ya sabes. A mí me ha dejado un robot en la mierda, vamos. Sí, espérate un poco para que te restaure la vida. Sí. Bien, juego, no me falles ahora. ¡Oh! ¡Oh! Sí. Bien. Vamos. Eso, perfecto. Creo que ya entraste por acá porque también veo dos brazos robóticos. Espera, que por aquí hay una vez. Vale, lo he visto. Y está lleno Pues. de robots eso, tío. Sí. Está repletito de robots. ¡Ah! ¡Tu puta madre, que viene uno! ¡Joder, joder! Mantente un poco en el camino, en la carretera. De seguro tiene que ver con la carretera. estoy Uy, ¿y aquí hay corriendo. gasolina? Estoy corriendo como un cabrón por aquí. Vale, ya tengo la vida al máximo. Ahora sí me puedo enfrentar a él. Me ha quitado 30, solo vale. ¡Tu puta! ¡Hostia, hostia! ¡Ah, ah! ¡Hostia, hostias, hostias! ¡Su puta madre! Encontré la rueda que faltaba. ¡Su puta madre! Que yo estaba. ¡Ah! ¡Coño! Me caí. Reino, ayúdame, Reino. Que me Voy persigue. corriendo. Me persiguen dos robots que me quieren hacer un bucaque, tío. Corre, nomás corre. Y yo estaba sacando las miras de un brazo, tío. Y me han aparecido dos robots por la espalda y me han matado de milagro, tío. Corre, 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 corre. Su puta madre, tío. ¡Puitos! Justamente me topé también con un robot. Yo creo que voy a Pero subir a creo que una aquí fue. montaña, ¿eh? Oye, ¿sube a las Acuérdate. montañas? Sí, acuérdate que. Sí, lo haya utilizado también. Sí, lo haya utilizado también. Es uno que te sirve de opciones. Sí, la plataforma, ¿no? Hola, señora vaca. Hola, señora vaca. Su puta madre, Señora tío. vaca. Se han ido ya, tío, se han ido ya. Menos mal. Ya. Tres, tío, tres me estaban persiguiendo los cabrones.
Hostia, que se abra así. ¡Sí! ¡Subo! ¡Estoy mal! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me quedé encerrado en un rincón con el robot. Yeah. Y vale. Acá está lo que necesitábamos. Eso cógelo tú, porque yo no tengo espacio para nada ya. Antes de irte, dale a una de estas camas. Vale, a una de estas camas. A cualquiera, ¿no? Sí, a cualquiera, es para hacer punto guardado. Ah, vale. O sea, para... Y para que aparezca aquí, ¿no? Que no... Sí. Ah, porque yo tenía la de la nave. Justamente tenemos esto acá. Ah, vale, esto. ¡Ay, coño! Joder, me lo he encontrado de cara, vamos. Sí, yo lo escuché, por eso me alejé. Escucho más, ya lo veo. Aún. Las cajitas estas siempre es bueno recolectarlas, ¿no? Sí. ¿Por qué podemos conseguir los kits que necesitamos? Vale, he cogido un kit de componentes más, ¿eh? Bien, ¿necesitamos cuántos? ¿8 más? Eran 10. Eran 6 más, creo. Tú tenías 1, yo 4, 6 más, eran 10. Bueno, ahora son 5, ¿no? Ahora vamos a ver por... Pues tenemos que conseguir mucho más de esos. Mira, ahí arriba hay una caja, ¿eh? Sí, no, si tenemos que subir. A ver, que es por aquí, ¿no? No, por aquí. Ah, pero para esa caja. Vale. Escucho muchos robots ahí dentro. Sí, sí, yo también estoy escuchando mucho, pero estoy mirando para todos lados. ¿Qué coño? Dale, dale ahí. Vale, aquí un robot. Vale, un robot aquí. Toma por culo. Mira aquí. Cuidado, atrás. ¡Oh, son tres! Hostia. ¡Tres! ¡Son tres! ¡Hostia, me han noqueado! Me han matado. ¡Su puta madre! Lo bueno es que estamos. Lo bueno es que estamos acá cerca. ¡Su puta madre, tío! Lo bueno es que estamos en la vuelta. Espera. Hostia, Reino, coge tus cosas que yo las traigo, ¿vale? No, pero matémoslo. ¿Y yo qué? No, si ya me di cuenta que te estás siguiendo. Vale, menos uno. Falta el último. Vale, muerto, bien. ¡Ay! Chico. Joder, puta. Ya. Ahí recoge los brazos, voy. Vale, yo voy ahí. Y todavía nos falta los de arriba. Voy aquí cogiendo los brazos estos, procesándolos. ¡Ya te vi, hijo de la chingada! ¡Come palo! Bueno, martillo. Salvado por el lag. ¡Coño, hostia! ¿De dónde salió ese? Tío, me ha matado una hostia, tío. Lo bueno es que tus cosas no desaparecen, siguen ahí. Joder, vaya deleteo, vamos. Bienvenida a Scrap Mechanic. La madre que los parió, tío. Es que tengo allí ya dos bolsas, tío, mía. Se escucha más, ¿eh? Sí, no, sí. Eso está en arriba. Bueno, recoge tus cosas. Es que si hubiera una manera de recogerlas todas de golpe. Bueno, haciendo punto shift, se recogen más rápido. O sea, click shift. Ah, vale, perfecto. Yo que estaba arrastrando.
Coño, susto me has dado, reino, me cago en la leche. La madre que te parió, tío. Hay un robo, hay un robo. Yo, dos robos. Yo izquierda, tu derecha, ¿eh? Yo izquierda, tu derecha. Vaya, este no lo había visto. Vale, eliminado. Nunca falla esa vida. Yo que estaba mirando los focos de allá arriba y si se podían coger para iluminar la base. Has cogido los de aquí, ¿no? Sí. Sí, había aquí por los 5. Kit, nice. ¿Cuántos kits tienes? Tengo 5. Sí, 5. Ya, yo aquí tengo 3. Ya tenemos para construir el aparato. Pero sí, subiendo. Vale, sí, vamos a seguir subiendo. La subida está por el otro lado, ¿eh? Acá. Por ahí está. Sí, la otra está destruida. Ah, vale, vale. Es que he visto una escalera por el otro lado. Sí. Vale, un robot aquí. Otro kit. Vale, yo me encargo del robot, Perro. Ahí va. Ve recolectando todo lo que hay en las cajas. Otro kit y... ¡Oh! Una fruta rara. Vale. ¿Y se puede subir más? Ah, sí, sí, aquí, ¿no? Pero ahora voy a comerme un rábano. Hostia, yo estoy también de comida jodido. Y aquí la comida se acaba... Pero rapidito, ¿eh? Es que de hecho aquí la comida es lo más importante. No solamente porque... es lo que más se acaba, sino que también es lo que se usa para comerciar. Vale, yo... este bidón no me deja pasar, así que no puedo ya... Ya estamos listos. Ya limpiamos. Ok, pues vamos abajo. No ha faltado nada por recoger, ¿no? No. ¡No! ¡Estoy pegando en una pared! ¿Qué es esto? Brujería, es brujería. Me siento engañado. Bueno, pues... Ya. Mira, Blaze. Dime. Ponte acá. Aquí. ¿Qué me vas a hacer, Reynor? Ahí, ahí. Aquí suena algo raro, ¿eh? Mira arriba tuyo. Oye. ¡Qué cabrón! Mira que intenta apartarme, ¿eh? Mira que intenta apartarme, pero que va mal. Me ha endiñado, pero bien. Cuidado, robo. Hostia, que me liquida, que me ha dejado a nadie menos de vida, tío. ¡Eh! Puta madre. Reynor, te lo llevo para ti, ¿eh? Vale, perfecto, tío. Me ha salvado la vida porque me ha dejado, pero vamos, casi muerto, ¿eh? Hijo de puta. Bien. Justamente necesitamos brazos robóticos. Hay mucho que construir. Ten cuidado, Reynor, ¿eh? Que se escucha por aquí algo. ¿Qué? ¡Hala! ¿Tienes comida o algo, verdad? Mírate la comida y la bebida, bueno, tío. Solamente tengo una
Esta fruta es súper rara. Es para caso de emergencia. Toma. A ver si puedo soltarlo. F. Toma dos tomates ahí. Y no tengo más nada aquí de comer. No, pero con eso tengo. Ok. Cuidado, cuidado, robo detrás tuya. Ya lo vi. Coño. Detrás. Coño. Vale. Joder, qué estrés, tío. Y eso que todavía no nos hemos topado con el grande. Bueno, pues esperemos que no nos topemos todavía, ¿eh? No, de hecho, hay uno peor. Y es pequeñito. ¿Me habléis? Dime. Te presento a mi amigo. ¿Y yo? Hostia, yo con un cubo he cogido dos, ¿eh? Sí, no me acuerdo cómo se hace eso. Mira, te presento al señor Baba. ¿Qué coño es eso, tío? ¡Colectia! ¡Qué chulo, tío! Parece un gus... Hostia, que se tira un peo por la boca, un erusto. Me parece un gusilú, tío. Pero voy a ir a coger agüita. Vale, ya tengo. Los tres cubitos, vamos a ver. Voy a intentar hacerlo otra vez esto. No. Vale. Es apuntando el cursor en, justo al medio de donde se separan los dos cultivos estos, tío. Ya, vamos a ponerle. ¡Ay! Me olvidé gastarme la. Ahora sí. Mira, ahora vamos a ponerte la gasolina. Vamos a darle potencia al motor. Súbete al coche. A ver. Ya, ahora sí, acelera. Sí, ya. Uy, que se va. A ver, dame un segundito. Sí. voy a quitar un poco de potencia. Es que derrapa, ¿eh? Parece que está en plan drifting. Ya, ahora sí. A ver, probemos. ¿Ves? Si ahora es más manejable. No se va tanto. ¿Ya? ¿Puedo girar así? Vale, perfecto. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Un proyecto de coche, ¿no? esto es lo más básico. ¿Por qué no quería salir? Mira, ahora vamos a hacer una cosita. Porque esto es importante que quiero que sepas. ¿Por qué no quería usar estas ruedas de acá? Voy a quitar las buenas y voy a instalar las malas. Y ahí vas a ver por qué no quería usarlas. ¿Y por qué me salté directamente al motor, a un mejor motor también? Es que las ruedas, tío, son para verlas, tío. Es que son para verlas, anda que no están hechas polvo. Todo conectado. Dale. Hostia. Va. La cabeza del muñeco, tío, se va a partir el cuello. Mira. Es un monigote. Uy. Uy, qué volcamos. ¿Entiendes por qué no quería usarlas? Vale. Irina. O sea, que hayan callado. En todo caso, para cuando suceden esas situaciones, lo pones con la máquina. Vale, perfecto. ¿Ya? Era esta que sobró. Me la llevé un robo allí ya. Ay, mierda. Son dos.
petróleo. Reynor. Escucho. Los robots rojos, cuando le echas agua se desmayan durante unos segundos, los estuneas. ¡Lol! Sí, 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 sí. Porque acabo de darles a dos robots con el mismo cubo y se han desmayado los dos durante 3 segundos, creo que son un par de segundos, 3. El tiempo suficiente para darle candela. ¡Listo! ¡Hala! Por si no entra el apretón por el camino, ¿no? Esto es. Venga, voy a despedir el vídeo, anda. Pero bueno, chicos, hasta aquí va a llegar el gameplay de hoy. Me lo he pasado muy bien con Reynor. Me he hartado de reír. Y estoy deseando a ver si el juego aguanta otro vídeo más sin que se nos pete, porque vaya tela que, vamos, la que nos ha caído la primera. Menos mal que, vamos, que hemos bajado gráficos y demás, recursos del juego, porque si no era imposible, nos echaba los dos. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. Mira, esta cosa se ruido de baño.